El A290, el futuro pequeño deportivo eléctrico de la nueva era Alpine, se desveló bajo el aspecto espectacular y ultradeportivo del Showcar A290 Beta. El primero de los tres modelos del futuro Dream Garage será un deportivo de nueva generación 100% eléctrico, diseñado para despertar el espíritu de competición y reinventar la deportividad en el día a día. El A290 Beta inicia así este nuevo capítulo de la apasionante historia de Alpine. Apoyándose en su herencia y en su ADN deportivo, la marca se lanza a la conquista de nuevos segmentos, empezando con este urbano deportivo. A través de su diseño, materiales y tecnologías, este showcar ilustra una nueva forma de experimentar la deportividad eléctrica, ofreciendo tantas emociones al conductor como a sus pasajeros. En un momento en el que la movilidad baja en carbono se vuelve esencial en el sector del automóvil, el Alpine A290 Beta es más que un showcar, es también la encarnación de una fuerte ambición y comprometida de la marca en beneficio de una deportividad totalmente sostenible. El A290 Beta incorpora todos los ingredientes de la marca Alpine para ofrecer una experiencia de conducción totalmente nueva y llevar la deportividad eléctrica a su máxima expresión. Su carrocería es a la vez dinámica y moderna, combinando formas musculosas y detalles muy técnicos, muestra de esta mentalidad orientada al rendimiento. Con 4,05 metros de largo, 1,85 de ancho y 1,48 de alto, este showcar es el precursor de un coche de producción ágil y reactivo con una batalla corta y vías anchas que promete una experiencia de conducción deportiva y reactiva, manteniendo al mismo tiempo la mejor estabilidad posible a altas velocidades. La doble firma luminosa en forma de X del frontal del A290 Beta adelanta la del modelo de producción. En cierto modo, se inspira en los faros del icónico A110 y en los coches de carreras históricos. Las luces traseras son verticales, como las del Alpine A470 que disputa el Campeonato Mundial de Resistencia, mientras que la luz de freno central se extiende hacia el interior a través de una luneta trasera. Existe una estrecha relación entre el interior y el exterior del vehículo, acentuada por el amplio voladizo del parabrisas sobre el capó, que resalta plenamente el puesto de conducción central. Esto ofrece una vista única del cuadro de instrumentos en forma de flecha, inspirado en el morro de un Fórmula 1. El panel de instrumentos en forma de flecha recorre todo el ancho del habitáculo y se prolonga hacia el exterior con los retrovisores. Un coche urbano deportivo inspirado en el motorsport y en el concepto Car Open Glow. Este es el cuaderno de cargas del A290 Beta. Su arquitectura de tres plazas y el puesto de conducción central lo ilustra a la perfección. La intención es que el conductor se convierta en uno con el coche, al tiempo que permite a los pasajeros maximizar su experiencia. El conductor está conectado a la carretera y permanece concentrado en la experiencia de conducción, mientras que los pasajeros, considerados copilotos, le observan en su trabajo y comparten las mismas sensaciones.